Estamos con una mujer que, bueno, tiene una pasión por lo que hace, tiene un talento indiscutible, que por eso le va como le va, fíjense. Sofía Reyes, mi Sofía hermosa, que desde hace cuánto nos estamos viendo por todos lados. Por todos lados nos vemos. Y a mí me gusta verte siempre porque tienes esa actitud de, ¿sabes?, de humildad, de transparencia y de los pies bien pegados. Gracias. Tú también eres lo máximo. De hecho, me encantó. O sea, yo no sabía que te iba a ver ahorita. Y aquí andamos. Me sorprendí. Sí, y con tu primera nominación. ¿Qué tal? Como mejor nuevo artista. ¿Qué tal? La verdad es que estoy súper agradecida, todavía no entiendo qué está pasando, estoy la verdad que muy, muy emocionada. No lo voy a venir, no te voy a mentir, la verdad que no lo voy a venir. También voy a estar cantando, así que pues va a ser, es un buen año, va a estar bueno, va a estar bueno. Quiero hablar un poco, un antecedente, porque ella cada día tiene una historia nueva, y a mí por hora, por eso quiero mencionar, vienes de Londres. Sí, sí, sí. Quiero que les platiques. ¿Qué hice qué por allá? Por allá y qué nominación tenías en esa premiación. Bueno, fui a Londres, fui como nominada como mejor artista de Latinoamérica, de América del Norte. Ajá. Fueron en Londres para los EMAs. Ajá. Estuvieron padrísimos. También fui como It Girl, que creo que es algo de verdad muy padre que deberían de hacer, yo creo que en más premios, donde nos llevaron a 5 niñas de diferentes partes del mundo. Yo iba representando a Latinoamérica, y básicamente a través de nuestras redes sociales les enseñábamos todo lo que pasaba alrededor de los premios. Llegamos días antes porque habían eventos antes y todo eso. Fue divertidísimo conocerlas también. Fue padrísimo. Cada una de ellas influyente. Diferente, sí. Una es Victoria's Secret Model, que está guapísima. Y luego otra de Fashion, que de hecho yo la seguía desde antes y cuando me enteré que iba a ser It Girl, dije, qué padre. Otra que es modelo y así, o sea, cada una, otra es DJ. En fin, fue muy divertido, los premios estuvieron increíbles, conocí a mucha gente que admiro bastante. ¿Cómo quién? Conocí a Rita Ora, estaba ahí Rita Ora. Nunca había visto a U2, estuvieron cantando, estuve tocando también The Killers. Estuvo Eminem, abrió el show, Háblame. Sí, no, fue la verdad una experiencia muy, muy, muy cool. Y nada, espero el próximo año poder volver a ir. Uno sigue como tratando de crecer más, ¿no? Es como que, bueno, yo siento que uno no llega como, bueno, ya llegué a donde quería. Yo siento que de eso se trata la vida, ¿no? De estar teniendo metas y alcanzarlas y trabajar muy duro y llegar a ellas y hacer más metas. Pero sí, todo es posible. Gracias, Sofi. Te deseamos lo mejor. Gracias. Un amor, un talento. Y ahí estamos siempre apoyándote. Muchas gracias.